Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, estamos a un par de días de cerrar la sección 3, ¿verdad? El día de hoy y mañana. Y después de eso nos van a quedar 4 días más. Estaríamos terminando el martes 22, si no estoy equivocada, correcto. Así que ya vamos en la recta final, ¿verdad?, de este curso. Así que vamos a retomar un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad?, que en el tema del marketing conversacional, que es bien importante actualmente, pues porque el escenario del marketing digital se está desarrollando muchísimo en lo que tenemos de las redes sociales, ¿verdad? Y también hemos visto un poquito de ese tema. Entonces, pues nosotros cerramos el jueves con esta slider que habla de que para poder implementar la estrategia de marketing conversacional, pues primero que nada debemos pensar, ¿verdad? Debemos pensar en el consumidor como centro de la estrategia. Debemos ponernos en sus zapatos, debemos entenderlo, conocer el sector en el que estamos, conocer a nuestro competidor, pero sobre todo, siempre, siempre recalcar que el cliente, nuestro buyer persona que debemos de construir y no dejar de tenerlo, debe estar ahí en el centro de la estrategia. Una vez tenemos eso, vamos a tener claro el panorama de cómo y qué es lo que vamos a planificar, ¿sí? En qué redes nos vamos a tener mayor presencia, cuál va a ser nuestra red o la red que más vamos a utilizar, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro desde un principio y todo lo va a generar el buyer persona. Es importante, como les he dicho antes, que no hay que limitarse a un solo buyer persona, porque de repente ustedes tienen un par de buyer personas porque a lo mejor tienen dos audiencias a las cuales quieren atender o pueden atender con sus productos y servicios o más, no hay que limitarlo, ¿verdad? Siempre y cuando este ejercicio, esta creación semificticia o creación de un cliente semificticio, ¿verdad? Sea representativo. Ahí va a estar la clave para lo que ustedes planifiquen, vaya funcionando y que finalmente haga la magia, ¿verdad? Que es crecer, que es tener mayor presencia en el mundo de las redes sociales, y esta mayor presencia nos va a generar, obviamente, nos va a llevar por el camino de generar mayor tráfico y finalmente pues, generar mayores leads que esperamos se puedan convertir en clientes, ¿verdad? Y luego seguir el ciclo que ya hemos mencionado con antelación en este curso. Así es que esa es la manera de pensar en el marketing conversacional, ¿verdad? No solamente el tema de dónde vamos a poner todos nuestros contenidos, sino también, como lo vamos a ver en esta clase, cómo vamos a hacer para conversar con todas estas personas que están deseando que nosotros saldemos sus dudas, sus necesidades de información. Así es que esa es la idea que se tienen que quedar con ella, ¿verdad? Que todo tiene un orden, que todo tiene una estrategia y que si lo seguimos, pues tenemos una probabilidad más alta de poder triunfar en este mundo del social media marketing y el marketing conversacional. Entonces, debemos de tener claro también que la estrategia de crecimiento para el marketing conversacional pues nos puede presentar o tiene que tener los siguientes elementos. Siempre debemos procurar tener el mensaje adecuado. Eso es bien básico. Por ejemplo, en el tema de la salud es bien importante, para ponerle un ejemplo, que incluso antes de que yo vaya a pasar una consulta, un control o lo que sea, a través del marketing conversacional me estén haciendo llegar un mensajito a mi WhatsApp de recordatorio, por ejemplo, que tengo una cita médica próxima X día, porque pues obviamente nos hemos hecho tan multitareas actualmente que a veces olvidamos y nunca está de más mandar ese mensajito. Luego, si ya concretó el servicio, si ya hizo su consulta y todo lo demás,
Pues también podemos enviarle un mensajito post tratamiento, ¿verdad? Para ver cómo está, para que el usuario o el consumidor sienta que realmente estamos pendiente de él, que lo estamos acompañando en todo su proceso. Eso en el área de la salud. ¿Qué pasa en el área de la educación? También lo vemos reflejado. Un mensajito antes, mensajitos a ustedes, por ejemplo, yo veo que les mandan que hay que avanzar en la unidad, que les dejan el calendario, etcétera. Y así cada institución podrá tener diferentes tiempos y periodicidades de envío de este tipo de mensajes cuando ya se es cliente, cuando ya se es parte de ellos. Pero también hay otro tipo de mensajes después de las ventas, cuando ya cerramos la venta, cuando ya se consumió el servicio. Ese es un seguimiento que muy, pero muy pocas empresas lo hacen. Es decir, una vez se acaba, dejó de ser paciente, dejó de ser cliente, consumidor, como le quieran llamar, a saber, se perdió la conexión. Y fíjense que ahí es donde fallamos, porque básicamente ahí es donde nosotros podemos hacer una reventa, o por lo menos que nos recomienden a una persona que esté pasando por cosas similares o que puedan darnos un buen boca a boca. Entonces, eso también es básico, saber en qué momento vamos a enviar ese mensaje, ¿verdad? A la persona adecuada, gracias a todo el proceso que se puede hacer en inbound marketing y a través de los embudos de conversión y este marketing conversacional, nosotros podemos ir cualificando a los leads. Les hablaba yo la semana pasada que gracias a algunos flujos de trabajo, yo tranquilamente puedo enviar a un, y les ponía el ejemplo, a un posible cliente para que estudie Excel o para que estudie diseño gráfico o marketing o cualquiera de las, de los cursos que probablemente se estén dando. Ahí ya la estoy cualificando, entonces, adelante. ¿Alguien iba a aportar algo? ¿O no? Bueno, les decía. No. Bueno, ya cerré ese micrófono. Les decía de que hay que mandar el mensaje adecuado a la persona adecuada, ¿verdad? De, qué mal se vería una empresa, por ejemplo, en el tema de la educación, que yo le enviase un mensaje a alguien que está esperando información acerca de inglés y yo le termine enviando información acerca de Excel. O, por ejemplo, si alguien está comprando una camiseta para niña, color rosa, etcétera, etcétera, o está buscando ese precio, y yo me equivoque y le mande una información de un jeans para un caballero, por ejemplo. Es otro caso. Entonces, yo me estoy equivocando. Entonces, esa estrategia conversacional que yo busco de llevar al posible cliente por el camino que a mí me interesa se entorpece. Hay algo de fricción ahí. Entonces, habrá gente pues, muy educada, muy comprensiva, que no le va a prestar atención a esos pequeños errores, pero habrá otra gente que sí. Entonces, y nos daña nuestra imagen, nos daña nuestra estrategia conversacional, nos daña nuestro inbound marketing y por ende, pues nos daña nuestras posibilidades de poder cerrar negocio. Otra cosa que va de la mano es la información correcta. Debemos de tener mucho cuidado con el tipo de información que estamos enviando. Eso es muy importante y también debido a la cantidad de tareas que se realizan en el día a día en una empresa, puede ocurrir, claro que sí, que enviemos la información incorrecta, pero nuestra misión obviamente es velar porque eso ocurra lo menos posible. Por el canal correspondiente, eso es importante. Si ya iniciamos el proceso por un canal, hay que tratar que el flujo de conversación se siga por ese canal, salvo cuando ya es necesario realizar llamadas. Pero de lo contrario, hay que velar porque iniciamos en Messenger, terminemos ahí, ¿verdad? Si iniciamos en WhatsApp, perdón, tratemos de terminar en WhatsApp hasta donde se nos sea posible para no confundir a las personas, para que no ocurra ese desfase de información que, por ejemplo, estaban en WhatsApp y de repente, no, eso no, le voy a enviar por correo, pero la persona quizás no es mucho de revisar el correo a quien se lo estoy enviando. Y si a eso le sumo que olvidé avisarle, probablemente ahí
se me acaba la posibilidad de negocio. Entonces, también tengo que velar en ese tema y en el momento justo. No puede ser que yo le ofrezca a un posible cliente enviarle la información hoy y como se me olvidó, lo voy a enviar hasta el viernes. Probablemente, si se lo envío hasta el viernes, ya no va a tener efecto, ya la persona se enfrió o la persona compró por otro lado. Entonces, no, ¿verdad? Tratar de enviarlo en el momento justo, cuando yo se lo hago saber que se lo voy a enviar o cuando yo lo tengo, perdón, cronometrado. Pero tampoco es que voy a programar y me voy a olvidar de eso. Tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Y procurar mantener esta estrategia todo el tiempo, mientras obviamente no sea útil, ¿verdad? Así es que esas son como que las áreas y perdón, los elementos y las acciones, más bien dicho, de una estrategia de crecimiento conversacional que debemos de mantener. Sin estos elementos o sin estas acciones, básicamente ponemos en riesgo, perdón, esta estrategia y nos estaremos, digamos, perdiendo del el hilo que llevamos con el por dónde estamos llevando al posible cliente y como les digo, podemos perder oportunidades de negocio si nosotros no hacemos de una forma correcta este tipo de estrategia. Ok, ¿preguntas al respecto? ¿O algo que quieran aportar, alguna experiencia que les haya ocurrido de esta índole? Hola Ali, cuando Hola. decimos esto de llamarle y todo, es lo mismo que fidelizarlo, ¿verdad? Estar pendiente, fechas de cumpleaños, detallitos, no solo cuando hacemos el negocio, sino que tenerlo en cuenta porque tarde o temprano él va a necesitar otra cosa o va a renovar el negocio con nosotros. Exactamente, esa es la parte que muchas empresas olvidan, ¿verdad? La fidelización. Bien complicado lo que acaba de mencionar Roxana, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener en la mente esos detalles como fechas de cumpleaños, ¿verdad? Pero si nosotros fuésemos detallistas e incorporásemos eso, enviarles, si digamos nuestra cartera de clientes no es tan amplia y podemos hacerlo, adelante, háganlo. O por lo menos saber en qué mes cumplen años y mandar un correo masivo, ¿verdad? Hoy, por ser tu mes de cumpleaños, te felicitamos y bla, 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 ¿verdad? Ustedes podrán manejar eso, incluso podrán ofrecer algún tipo de descuento porque sea ese tiempo, ¿verdad? O porque sea esa fecha. Pero también el tema de fidelización no solamente va de la mano de recordar un cumpleaños, sino, por ejemplo, si alguien le compra algo que es un electrodoméstico, ok, se acabó el ejercicio de la compra y venta, pero de pronto yo puedo decirle, darle una llamada de seguimiento o un mensaje de seguimiento para saber cómo le ha funcionado el electrodoméstico o el microondas, la televisión, etcétera, una computadora, etcétera, etcétera. Si va bien, si está bien. Entonces, todo esto, como dice Roxana, suma, porque al final esta persona, como ve que la hemos tratado bien, se anima a decirle a su conocido, no, fíjate que yo lo compré y un mes después me estaban preguntando si estaba bien. Sí, me estaban dando soporte técnico, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que es una inversión de tiempo, es un detalle que se debe de tener porque siempre tengamos en la mente que generar nuevos clientes es mucho más caro que mantener a los que ya tenemos. Entonces, ya hicimos el enlace, ya nos comunicamos con el cliente, ya nos compró, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de fomentar esa relación. Recuerden que el marketing basa sus raíces. Y una de las cosas más importantes es crear relaciones redituables en el tiempo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esa relación sea de ganancia, de ganar-ganar en el tiempo, tanto para el cliente como para la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera que la vida de consumo de un cliente sobrepasara a su vida misma, y cuesta decirlo de esa manera. A lo que me refiero es que cuando tenga hijos, yo quisiera que sus hijos me siguieran comprando a mí. Entonces, pero para poder llegar a ese nivel de fidelidad, pues tengo que tener un proceso postventa, tengo que tener una estrategia postventa. Entonces, ese es el detalle que no muchas empresas toman en cuenta. Y por eso es que también
muchas ocasiones nosotros como consumidores terminamos yendo por otra opción, ¿verdad? O sea, me trataron regular a bien o X, entonces me voy a otro lado y prueben otro lado. Entonces allá quizás les ofrecieron un par de cositas más y allá se quedan. Entonces nosotros tenemos que velar eso, porque qué lindo es, por ejemplo, yo vi la experiencia de un familiar que tenía un mini súper, que los padres eran clientes de ese mini súper, luego los hijos cuando crecieron, pues eran sus clientes, es decir, vimos crecer a esos niños, luego se convirtieron clientes, y luego los hijos de estas personas pasaban a comprar a este mini súper. Entonces, eso es el concepto de una relación redituable, algo que perdure en el tiempo y que siempre no sea rentable. Entonces, ese concepto también no tenemos que dejarlo de lado y, pues obviamente, aplicarlo al mundo digital, ¿verdad? Como les digo, todo lo que vemos en el mundo digital de alguna manera tiene su base en el mundo convencional. Lo que pasa es que se debe de adaptar al nuevo escenario. Okay. Bueno, siempre en este tema del marketing conversacional, pues no es ajeno lo que les voy a decir, ni voy a inventar el agua tibia con esto que les voy a contar, pero es que pues las personas pasamos muchísimo tiempo en el móvil, ¿verdad? En el celular. Entonces, estos son los cuatro grupos de aplicaciones a las que se dedica más tiempo, a las que las personas dedicamos más tiempo. Imagínense en el tema de las aplicaciones sociales y de mensajería, 394%, o sea, súper elevado de cualquier otro porcentaje que ustedes puedan ver en pantalla. Las finanzas y los negocios solo el 43%, las compras el 31% y los deportes un 25%. ¿Qué nos indica esta estadística? Pues bueno, que el marketing conversacional sí tiene que estar, queramos o no, dentro de nuestra estrategia. Porque si pasamos una gran parte de nuestro tiempo mensajeándonos o enviándonos mensajes con otras personas, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a entrar en ese canal donde se encuentra la gran cantidad de personas o donde gastan la mayor parte de tiempo las personas. Entonces, no sé si ustedes se han percatado que, por ejemplo, en Messenger a veces tenemos publicidad. O sea, nosotros quizás probablemente nunca le hemos escrito una página en particular, pero a lo mejor fuimos expuestos a publicidad, nos llamó la atención, la vimos, entramos al sitio, etcétera. Y ya eso pues pasa al tema de la automatización del marketing. Y precisamente por esa automatización, de pronto, en algún momento nos va a llegar un mensaje de esa empresa con una promoción. Y es por esta alta estadística que nos está diciendo que incluso podemos generar un flujo, un funnel de chatbots, como lo vamos a ver más adelante, que nos va a ayudar a tener presencia en este canal, ¿verdad? Porque una cosa son las redes sociales, una cosa es la página web, pero la mensajería instantánea como tal, es que es como que si fuese otro canal, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, en ese sentido, la mensajería, pues podemos decir que hay más de 2.5 millones de personas que tienen al menos una aplicación de mensajería instalada. Puede ser Messenger de Facebook, puede ser WhatsApp, que son como las dos referentes en este tema, ¿verdad? Y pues obviamente esto forma parte de una sola empresa, sabemos que es el mismo dueño. Y se prevé que esto va a seguir creciendo en los próximos años, por lo tanto debemos de incorporar este tipo de estrategia dentro de la estrategia general de marketing digital. Ahora bien, cuando hablamos de mensajería, también tenemos que tener claro qué tipo de chat podemos encontrar en el mundo digital. Por ejemplo, tenemos un chat directo, ¿verdad? Que es una variante de los mensajes automatizados. Pero que se implementan, por ejemplo, dentro de una página web. O sea, si ustedes entran a una página web, no todas, pero sí algunas ya entraron en esta dinámica, que pues usted puede decidir iniciar una conversación normal, ¿verdad? Le aparece ahí la burbuja de chat y usted pide hablar con alguien en tiempo real. Esto no es que se vaya, que sea manejado por un bot atrás de eso. En algunos casos sí, en otros casos
es un servicio de atención al cliente, ¿verdad? Una comunicación directa, es decir, atrás hay un humano que está contestando esas preguntas. Obviamente, en comparación de los bots, esto puede tardar más tiempo en que le respondan, pero también tiene la oportunidad de atender otro tipo de preguntas de carácter más personalizados que con los bots no es posible. Entonces, este también es un tipo de chat, es un tipo de canal donde yo puedo ejercer esa marketing conversacional, es decir, mantener esa comunicación con las personas, evacuar sus dudas y volverse, pues como les decía, prácticamente un servicio al cliente, un centro de mensajerías, o lo que ahora conocemos como un call center, ¿verdad? Tenemos obviamente el chat de WhatsApp, ¿verdad? Que prácticamente funciona como un chat directo, pero que el usuario puede iniciar una conversación sin necesidad de entrar a la web, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo puedo, o con el chat directo de la web, yo puedo ir por ahí en la web también y puedo encontrar un iconito de WhatsApp. Lo presiono y me lleva directamente a una conversación de WhatsApp. O si estoy en las redes sociales, por ejemplo, como sabemos que Facebook y WhatsApp pues pertenecen a la misma empresa, pues hay una integración de plataformas y muchas de ellas tienen un botón de llamada a la acción donde ustedes pues pueden presionar y directamente los lleva a la conversación de WhatsApp. ¿Qué sucede con el WhatsApp? Que honestamente la mayoría siente una mayor probabilidad de que les contesten a través de este medio. O sea, sienten como que es como más cercano y que hay quizás como que se ve como más instantáneo. Y de pronto, pues como sale el número de teléfono, uno dice hasta les puedo llamar. Por eso es que WhatsApp ha ganado muchísimo terreno y sigue ganando terreno en ese sentido. Y también tenemos el Facebook Messenger, como todos conocemos. Pues este nos permite entablar una conversación con nuestros clientes o con usuarios, ¿verdad? Que tengan dudas sobre productos o servicios. Este también presenta la característica de verse como, perdón, un centro de mensajerías para evacuar dudas y de forma, digamos, más accesible, más rápido que el ir al navegador, buscar la página web, entrar a la página web y buscar ese chat. Porque, pues, casi siempre tenemos como más a la mano las redes sociales. Entonces vamos, buscamos la página, entramos, ya mandamos el mensaje y con eso pues obviamente ya tenemos activa la conversación, ¿verdad? Obviamente este chat tiene la posibilidad de integrar a Facebook en nuestra página web. Eso también es cierto y creo que lo sabe la mayoría. También podemos integrar las redes sociales, no solamente Facebook, sino que más de una, pero obviamente al tener Facebook, pues nos lleva, al dar clic, nos lleva directamente a la red social, al perfil oficial de la página a la que estoy visitando y pues obviamente ahí puedo entablar la conversación tranquilamente mediante inbox. Entonces, estos chats, en el caso de Messenger, puede ser un híbrido porque por una parte puede estar siendo manejado por una persona, un humano atrás de eso y también yo puedo programarle ciertas respuestas para que haya un cierto grado de automatización del marketing conversacional. Entonces, estos tres, digamos que son como la alternativa a los bots y que pueden ser manejados por humano, a excepción de Messenger y también WhatsApp, que puede ser manejado de alguna manera como un híbrido entre humanos y entre respuestas automatizadas. Ok, ahora bien, ya vamos entrando más en tema de qué son los bots, los chatbots. Podemos decir que es un sistema automatizado capaz de simular y mantener una conversación en vivo con personas a través de distintos canales de mensajería, ¿verdad? Como les decía, en el caso de Messenger y de WhatsApp, puede volverse un híbrido porque yo puedo incorporar un bot, ¿verdad? Puedo incorporar esas respuestas automatizadas, puedo incorporar mi cuenta hacia una plataforma externa donde yo pueda manejar estos dos chats de tal manera que no tenga que tener pegada a una persona atrás de la pantalla contestando esos mensajes que son
en la mayoría de los casos muy repetitivos y que pues es un tiempo que nos cuesta dinero y nos costaría mucho más tener a un humano contestando que implementar este tipo de tecnología. Entonces, los chatbots nacieron precisamente por un tema de economía, ¿verdad? De optimización, porque yo les hacía la referencia en clases pasadas, no recuerdo si fue el jueves o el miércoles. ¿Cuánto me costaría a mí tener una persona solo contestando mensajes? Si yo genero una gran cantidad de datos, me costaría al día, imagínense que al día una persona yo le esté pagando, no sé, 15 o $20, entonces multiplíquelo al mes, ¿cuánto me sale? Y sin embargo, estas plataformas en las cuales yo pueda integrar los chatbots o contestar el gran flujo de mensajes repetitivos, puede costarme a lo mejor $12 o $15, pero al mes, imagínense la cantidad de dinero que yo me ahorro en ese sentido. Y a las personas las puedo tener nada más para realizar otro tipo de actividades en el marketing conversacional que no puedo automatizar, como por ejemplo una llamada, ¿verdad? Una llamada para cerrar un negocio, y ahí es donde implementaría el recurso humano. Entonces, usualmente se utiliza así en las empresas, ¿verdad? No crea que usualmente usted deja sus datos y el que le contesta es una persona. Normalmente es un bot que está dando seguimiento hasta cierto nivel. Luego de cierto nivel ya pasa el control a un humano, pero ya es cuando se ha cualificado el leads de una manera que sabemos que hay una gran, gran probabilidad de cerrar esa venta. Mientras tanto, para dudas o para llevarlos por el embudo de conversión, pues utilizamos los bots automáticos para poder bajar la carga de trabajo y optimizar nuestros recursos. Entonces, dentro de este tipo de tecnología, pues tenemos tipos de chatbots, ¿verdad? Están los que son determinados por reglas, es decir, todos los chatbots se manejan a través de flujos de trabajo. Los flujos de trabajo, en este caso, pueden ser determinados por reglas. Por reglas a seguir que nosotros le indiquemos, ¿verdad? Es decir, que yo puedo decirle, las personas van a hacerte la pregunta A, B o C. Y para la pregunta A, B o C, yo voy a tener respuestas. Para la pregunta A, voy a tener respuesta A, respuesta B, respuesta C. Para la pregunta B, respuesta bla, bla, bla. Entonces, ese flujo de trabajo que se hace previamente a través del estudio, a través de esta etapa de pensar y luego planificar para que pueda yo realizar este tipo de acciones, me va a permitir tener claro distintos escenarios. He dicho de otras palabras, ¿qué es lo que las personas usualmente preguntan al momento que yo pongo a correr una publicidad, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, de un curso, ¿qué son las preguntas que me van a hacer? De una consulta médica, ¿qué son las preguntas más comunes que me van a hacer? De un servicio de laboratorio, ¿qué preguntas comunes harían? De venta de ropa, ¿qué preguntas usualmente harían? Y en función de eso, yo empiezo a trabajar preguntas, respuestas. Y esas son las reglas que yo le indico al chat. Que yo le digo, si el lead pregunta dónde están ubicados o presiona el número 2 e indica dónde están ubicados, tú vas a enviarle esta respuesta. Estamos ubicados en la, 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 la. ¿Verdad? Si pregunta el número de teléfono, tú vas a enviarle esta respuesta. Y así sucesivamente, nosotros generamos un flujo de trabajo que me permita visualizar diferentes escenarios. Por supuesto, habrán preguntas, como yo les decía antes, que no se apegan a ese flujo de trabajo porque tal vez salen de lo común que normalmente nos preguntan. Y para eso es que tenemos que tener a nuestro community manager que va a estar pendiente para estar contestando esas dudas que el bot no sea capaz de hacer. Tenemos también otro tipo que son los inteligentes, que está construido con técnicas de inteligencia artificial. Obviamente este lo que hace es recoger la información de conversaciones ya realizadas por otros usuarios y así ofrecer resultados.
este chat es capaz de estudiar un conjunto de parámetros y obviamente de ese modo pues poder responder. A ver, para llegar a este tema de esta inteligencia artificial, pues ya excede un poquito tanto en la forma en que se programa, porque necesita, digamos, más inversión. Es más sofisticado que los chats anteriores. Por lo general, no, si somos emprendedores y tenemos recursos un poco limitados, es bien difícil que podamos acceder a esto, porque como ya hablamos de inteligencia artificial, pues estamos hablando de algo más caro, pero también existe, ¿verdad? Y están obviamente los híbridos, en los que se trata de un bot en el que se mezclan las reglas indicadas, ¿verdad? Y la inteligencia artificial. Entonces, tenemos estos tipos de bots que nosotros podemos utilizar a la hora de montar una estrategia. Dentro de las herramientas que podemos ver o podemos encontrar en el mercado de chatbots, tenemos los de chat directo, ¿verdad? O live chat. Obviamente es un chat con un humano dirigiéndolo, ya lo hablamos hace un momento. Y bueno, podemos encontrar algunas herramientas como precisamente live chat y Zendesk. Zendesk es básicamente un CRM similar a HubSpot, que yo les mencionaba al inicio de este curso. Y básicamente lo que nos permite desde una sola plataforma es envío de correos, envío de WhatsApp, envío de, bueno, manejo de la cartera de clientes, ¿verdad? Incluso llamadas desde la misma aplicación. Entonces es una herramienta all in one en realidad, pero también tiene su chat de este tipo. Obviamente todas estas integraciones que se hacen no son gratuitas, tienen un costo, que son escalables, claro que sí, pueden empezar gratis y luego pues van mirando qué es lo que más les conviene. Pero también acá, o sea, tiene ese chat en vivo que se puede integrar a su página web y a partir de ahí pues estar respondiendo a necesidad de información, siempre hay que tener en cuenta, dirigido por un humano, ¿verdad? Por supuesto que tendrá otras formas de automatización, pero en el tema del chat, pues que en este caso que se trata de este tipo de chat, necesita la asistencia de un humano, ¿verdad? Luego tenemos los chats basados en reglas. Acá, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Bueno, les hablaba yo de las famosas reglas, que es un flujo de trabajo, básicamente, que nosotros le estamos diciendo al chatbot, qué es lo que va a responder de acuerdo a lo que le pregunte. Para esto tenemos Chatful y ManyChat, ¿verdad? Tenemos esas dos herramientas. Mañana vamos a ver un poquito de ManyChat para que ustedes vean la interfaz, para que vean más o menos cómo se monta un flujo de trabajo. Y ese en ManyChat es interesante porque puede tener extensión de mandar a la gente para WhatsApp, o de sincronizar el tema WhatsApp y páginas de Facebook también, ¿verdad? Así que es bastante interesante. Por supuesto, también es escalable, tiene su versión de paga y la otra que no. Y como pueden ver, ahí en la imagen tenemos precisamente un flujo de trabajo, ¿verdad? En el cual hace diferentes preguntas y de acuerdo a las opciones que seleccione la persona con la que se está haciendo marketing conversacional, pues decide el bot enviar una u otra respuesta. Por ejemplo, acá dice cuál es su dirección y precisamente aquí te manda con una respuesta de la dirección, ¿verdad? Y luego pregunta que cuáles son los horarios, pues acá también le brinda los horarios. Y asimismo, pues podemos ir viendo diferentes formas de implementación de este tipo de flujos. Pero sí que es cierto que deben tener claro que los flujos se trabajan con antelación, ¿verdad? Se trabajan a partir de el estudio que yo haga de mi buyer persona y qué es lo que usualmente preguntaría para poder yo ahorrarme ese tiempo de estar respondiendo cosas que verdaderamente son repetitivas. Entonces, imagínense cuántas veces una persona podría preguntar dónde está la dirección, ¿verdad? O podría estar preguntando sus horarios. Entonces, se vuelve algo bien, pero bien repetitivo. Que
pues es difícil, ¿no? Estar dedicándole tiempo a eso cuando podrías estar dedicando tiempo a abrir mercado en otras cosas o a cerrar ventas. Entonces, eso es importante tenerlo. Entonces, para que vean un poquito las plataformas de algunos, por ejemplo, el de Zendesk, se las voy a presentar ahorita, nada más para que la vean. Esta no es clase de Zendesk, ni mucho menos, pero sí que es importante que ustedes tengan una idea, por lo menos, ¿verdad? A ver, déjenme ver dónde dejé esto. Tenía preparada ya esta plataforma. Bueno, también les voy a presentar Live Chat, que es en la que estamos ahorita. Un segundo. Acá, ¿cómo está la cosa aquí? Vaya, si ustedes ven, bueno, acá va a servir para que vean. Esto que están viendo en pantalla son pop-ups. ¿Se acuerdan que lo hablábamos este tema hace un par de clases? Bueno, pues esta es una manera también de personalizar, ¿verdad? La comunicación y el marketing, el inbound marketing, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que yo puedo inscribirme con un 10% de descuento en el primer pago. Entonces, como ellos detectan que yo soy una persona nueva que está navegando en su página y no tengo perfil con ellos, entonces me personalizan el pop-ups, la llamada a la acción, ¿se acuerdan que ya vimos ese tema? De esta manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo fuese una persona que ya tiene un plan con ellos y quizás es el plan básico? Probablemente esto, en lugar de decir un 10% por inscribirse, por registrarse, lo mejor podría decir ese mismo 10%, pero por escalar de nivel, ¿verdad? Subir a, digamos, a Plus o a Premium, etc. Entonces, esto también es para que vieran el tema este. Pues bueno, cerramos esto y vemos por acá también, esta es la plataforma de Live Chat. Como les decía, el Live Chat pertenece a las herramientas en las cuales necesitan a una persona atrás de que esté contestando, ¿verdad? Que esté manejando este tipo de plataformas. Pero nada más para que tengan una idea, ¿verdad? Imagínense que usted tiene una tienda en línea, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tiene los artículos y de repente va a haber alguien que siempre quiera escribir, ¿verdad? Que siempre quiera preguntar que cuánto vale ese producto o tal vez no eso que es tan obvio, quizás que está ahí, sino en cuánto tiempo llega, si hay algún pago extra que se tiene que hacer o los o las formas de pago que pueden utilizar. Entonces, te proporciona este chat en vivo, ¿verdad? Dentro de tu tienda en línea. Entonces, es muy importante también. Y este tipo de chat también puede llegar a ser en algún momento dado híbrido, ¿verdad? Porque podemos incorporarlo a una plataforma externa y poder llegar a tener esa automatización, ¿verdad? Que también necesitamos bastante. Entonces, acá te permite ver acá algunos de los clientes que ya tiene este tipo de chat, este chatbot, que es, por ejemplo, McDonald's, Mercedes, Dove, Unilever, PayPal. Entonces, y como puedes ver acá en la imagen, acá se ve realmente, pues, todos los chats, ¿verdad? Que se puedan estar teniendo en ese momento. Puedo ordenar, pues, como un pequeño CRM, pero nada más para mensajes, para marketing conversacional en tipo chat. Entonces, acá también puedes ver toda la información que se puede enviar. Se puede ver los detalles también de la persona que te está escribiendo, de dónde está escribiendo, ¿verdad? Las páginas que ha visitado, que es sumamente importante. Las páginas dentro de tu página web, ¿verdad? Imagínate que tienes una tienda en línea. Entonces, acá tranquilamente puedes ver cuáles son los productos que está viendo, cuáles son los de interés. Entonces, si yo le estoy atendiendo, si un humano le está atendiendo atrás de ese chat, y si es una persona despierta para los negocios y ha visto que ha mirado más de un producto, pues obviamente puede intentar
persuadirlo para que compre más de un producto o se lo lleve en oferta o etcétera, ¿verdad? Como lo quieran ver. Entonces, es para que vean acá, ¿verdad? Y acá pues te cuenta que son más de 34 mil empresas en sí, y tiene presencia en 150 países, lo cual indica pues que es una empresa bastante sólida en este tema, que tiene de clientes pues empresas bien importantes como IKEA, ¿verdad? ¿Qué más? Los seguros ING, Virgin también, Jaguar. Entonces es como que te da esa idea, ¿no? De que es una buena empresa y que te puede dar para más. Entonces, déjeme ver si puedo encontrar acá Zendesk para que la vean, que esa también les quería mostrar. Qué bien, es buenísima. Vamos a ver. Y todo esto, como les decía anteriormente, pues forma parte de el marketing conversacional, ¿verdad? Que es muy, pero muy importante actualmente por la cantidad de datos que se genera. Bueno, esto también es para que vean un poquito de la plataforma de Zendesk. Esta es bien interesante porque, como les decía, es un CRM básicamente, ¿verdad? Que tiene presencia, tiene más de un servicio. Por ejemplo, habla de Zendesk para el servicio de atención al cliente. Entonces, acá es donde hablamos del chat, ¿verdad? Que podemos tener ese chat en vivo, ¿verdad? Les va a aparecer este tipo de iconito para chat en las páginas. Zendesk para la venta, que estamos hablando del CRM, ¿verdad? Del poder hacer un manejo integral de la relación con los clientes. Plataforma Sunshine y Marketplace. Pero estos dos son los principales fuertes de Zendesk, ¿verdad? Así que nada más para que le den una miradita también esa plataforma que ustedes pueden estar explorando, ¿verdad? Acá, pues, véanse cómo aparece el chat, ¿verdad? Si lo desean para WhatsApp, para... Si yo deseo a directamente irme como cliente a platicar a WhatsApp o hacerlo por Facebook, o incluso puede hacer una llamada directa. Entonces, esta plataforma te permite tener integrados todos esos servicios. Por eso es que dice que es, el producto es un servicio de atención al cliente, es la solución de atención al cliente integral. Entonces, con el tema de las ventas, nada más para que lo vean, pues es básicamente un CRM, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver. Bueno, la verdad es que tendría que aperturar una cuenta para que lo pudieran ver. Sin embargo, pues estas son las plataformas en las cuales ustedes pueden crear chatbots. Como les digo, pueden tener una prueba gratis, pero todo es escalable, o ver una demostración. Ahí dependerá de cada quien lo que necesite en un momento dado. Bueno, esas son un par de plataformas que quería que viésemos de forma rápida, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Todo bien, Link. Ok, también es importante que sepan de que el mismo Facebook tiene su propia plataforma para hacer mensajes automatizados. No es tan sofisticada como los chatbots, como las plataformas de chatbot externas, pero sí funcionan. Sí nos pueden ayudar para empezar a integrarnos con ese tema de los mensajes, ¿verdad? No creo que nos va a dar tiempo para verlo el día de mañana. Ok, vamos a continuar acá. Esto ya lo vimos. Bueno, están los chats de herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? En la que podemos encontrar Cleverbot y Motional. Estos, pues básicamente, como les decía, es un poquito más complicado porque y es más caro, porque son más sofisticados, porque recogen la información y a través de eso van generando respuestas acorde a la información que recogen. O sea, estamos hablando
un peldaño mucho más arriba de lo que eso es un bot normal, ¿verdad? Entonces sí es un poquito más carito. Bueno, es importante también que conozcamos por qué es importante los chatbots. Aparte de las estadísticas que ya hemos visto anteriormente, pues hablar de chatbots es básicamente acompañar al cliente o al lead spot, o al potencial cliente durante una serie de pasos o una serie de caminos que a nosotros nos interesa, en el cual vamos cualificando al posible cliente. Recuerden que venimos hablando de un funnel de ventas en el cual partimos de un área o de una base bien amplia, que es en la cual llamo la atención de las personas, y luego eso se va haciendo más angosto porque pues, obviamente van entrando en juego detalles como que realmente está interesado o que realmente está decidido a comprar o que esto sí se ajusta a su presupuesto o no, etcétera, o a sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, con este canal que se ha abierto en el tema de los bots, es realmente es enorme las posibilidades, y por eso es que actualmente va tomando más y más importancia en el mundo del inbound marketing, porque como les decía, pues nos va permitiendo llevar al cliente potencial en el camino que a nosotros nos interesa. Y ahorramos, o sea, optimizamos recursos, porque como les decía hace unos minutos, no necesito yo tener a un humano para cada cliente o para 10 clientes o posibles clientes en cada etapa. Lo que se hacía antes en el marketing convencional, o sea, usted le daba a un vendedor una cartera de clientes o este vendedor la construía y tenía que ir haciendo todo esto paso por paso. Actualmente no, tenemos esta gran ayuda de los bots que nos permite pues ir cualificando a los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes logran ver en la imagen, tenemos diferentes etapas del funnel del chatbots, ¿verdad? Que también se está utilizando muchísimo y que puede empezar por la atracción, ¿verdad? O sea, yo, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo montar publicidad en Messenger, ¿sí? Les hacía referencia hace unos minutos que a veces uno entra a Messenger y de pronto ve una publicidad ahí o un chat de Farmacia San Nicolás, por decirles algo, ¿verdad? Y uno, pero si yo nunca he hablado con ellos. Pero como les digo, a veces uno está navegando por las redes y de pronto encuentra una publicidad, medio la leyó, o sea, le dio clic a ver más, y eso es básicamente un indicador que dice que a mí me interesa eso. Por lo tanto, vamos a atacar a esta persona por todos los puntos de contacto que podamos tener con ella. Entonces, esa es la primera parte, la atracción. Entonces, ahí básicamente envía el mensaje a la automatización y entro a una base de posibles clientes. Luego pasa el primer contacto, ¿verdad? Después de que dimos esa primera atracción, pasa a la siguiente etapa, que es la adopción, ¿verdad? Es donde recibe el primer mensaje, que puede ser en función de esa publicidad en Messenger, ¿verdad? O que de pronto yo haya dado clic en la publicidad y después me aparece un mensaje en Messenger, por ejemplo, que me dice, hola, ¿en qué podemos ayudarte? O sea, yo ni siquiera he preguntado, pero ese simple clic que yo di en un momento dado le da la pauta a la automatización para decir, esta persona está interesada, ¿sí? Porque no hay manera, hasta el momento no se ha desarrollado esa temperatura de medición que tanto le interesa a una persona. Es decir, no se ha desarrollado al momento que si yo solo le doy clic una vez a un anuncio y luego me salí en fracciones de segundo, bien podría interpretarse que no es que me haya interesado, sino que me metí por error. Pero eso no se ha desarrollado hasta este momento. Cuando se desarrolle, pues obviamente va a ser más efectivo todavía este flujo de chatbots. Pero al momento no es así. Al momento medio toqué ahí, ya soy parte de la gente que está interesada, pum, me cae el primer mensaje, ¿verdad?
Entonces, o yo doy el primer paso para comunicarme con la empresa después de haber visto esa publicidad y digo un hola. Y entonces viene la respuesta inmediata, que tiene que ser 24/7 y todos los días del año. Por eso existen los chatbots, porque no podemos dejar escapar ninguna oportunidad de cerrar negocio. Y entonces después, que estamos en la etapa de adopción, tú puedes decir, hola, necesito, y pum, ahí viene la conversación, ¿verdad? Entonces empieza el tema de la recolección de los datos y almacenamiento de información, es decir, yo le digo qué es lo que necesito o qué es lo que estoy buscando de acuerdo a diversas posibilidades que el chat me presente, ¿verdad? Es donde hacemos la resolución de esas preguntas frecuentes con ese flujo de trabajo que ya se hizo previamente. Y entonces, después de la conversación, marketing conversacional, recuerden, pasamos que la persona dice o el posible cliente dice, sí lo quiero, sí me interesa, sí puedo comprarlo. Y entonces viene el tema de la retención. Entonces, en el chat empezamos a consultar la base de datos para realizar diferentes operaciones, por ejemplo, las cotizaciones y generación de leads, es decir, esos datos se empiezan a procesar, se empieza a dar tratamiento a esos leads. Luego pasa la localización de tiendas, cuando la persona dice dónde lo puedo ir a recoger, dónde lo venden, tienen tienda en línea, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, que ya vamos aumentando la temperatura de ese lead que se va a convertir a cliente, entonces le pasamos la información de dónde puede ir. Obviamente todo a través de un flujo de trabajo donde diga dónde se encuentran ubicados, pum, aquí está nuestra dirección, ¿verdad? Y se crea la cita y la reservación. Entonces, le mando la dirección y probablemente el interesado preguntará cuándo puedo ir por él. Entonces ya se genera una automatización de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Incluso hay chatbots que me presentan un calendario. Sí, que me dice, elige la fecha y el día, y la hora, perdón, y la tienda incluso, donde quieras recoger tu producto. Entonces, obviamente, eso no es que un humano esté atrás, hay una automatización para eso. Entonces, yo digo, ah, ok, me interesa miércoles 20 de junio a las 3 de la tarde. Y entonces, eso automáticamente se va a nuestra base de datos y se empieza a procesar, ¿verdad? Entonces, después de la retención, pues viene la parte de la calificación, que viene ya la parte de lo que veíamos en el funnel de ventas de el deleite, ¿verdad? De las personas. Empiezo yo a decirle a que me ayude, a que me califique el servicio, ¿verdad? A seguirle evacuando las preguntas que tenga acerca del producto o del uso del producto, ¿verdad? Y que luego, pues, tirarle un poquito que sí puede recomendar, ¿verdad? Y la persona dice, lo recomiendo, ¿verdad? Y finalmente, esto tendría que volverse un círculo, ¿verdad? Como un flywheel, donde vuelve la persona a preguntar nuevamente por un producto o servicio. Entonces, este es el funnel, ¿verdad? O el flujo que debería de seguir en una automatización adecuada para poder vender a través de los chatbots. Y todo esto, tratar en la medida de lo posible que solo sea atendido por bots, ¿verdad? Llevarlo hasta donde podamos solo con bots. Si es posible que, como les digo, decida comprar, le mandamos el enlace de la tienda en línea y luego ahí mismo puede seleccionar a qué tienda ir a recoger o a qué lugar ir a recoger su producto, pues se le deja un calendario ahí, etcétera. Todo esto tiene que ver con la automatización, ¿verdad? Pero el chatbot simplemente va guiando por paso, por diferentes etapas a la persona para solventar sus dudas y para, obviamente, concretar las ventas. Entonces, es un tema bastante interesante, es lo que está dando ahorita para perfeccionar esta técnica, pues es necesario pues, profundizar, ¿verdad? Empaparse más de las diferentes herramientas que tenemos para hacer eso. Obviamente, todo este flujo cambia de acuerdo al tipo de producto o servicio que yo esté brindando. Por ejemplo, habrán unos productos o servicios que no necesite dar tanto paso para poder concretar una venta.
habrán otros que sí, que tengan más dudas, que tengan más flujos de trabajo o más escenarios a calcular en una conversación, en un marketing conversacional con determinada audiencia. Pero todo eso va a depender del tipo de producto o servicio que yo venda y obviamente del tipo de audiencia a la que yo me esté dirigiendo. Pero más o menos así funciona el tema de los chatbots actualmente. Y yo sé que más de alguien acá presente pues habrá experimentado algo de ese tipo. Mayormente creería yo que como consumidora, aunque no sé si dentro de los que están acá han tenido la oportunidad de vivir, aunque sea un poquito del tema de los chatbots, que sería bueno que lo compartiera. Y no sé si tienen dudas, preguntas o algo que quieran compartir. Todo claro para, bueno, para mí. Gracias, Lick. Ok, muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar acá y el día de mañana vamos a tratar de explorar un poquito más ya práctico de todo lo que estamos viendo ahorita, todo lo que estamos viendo en teoría. Vamos a ver una plataforma y tal vez si nos queda tiempo, también mirar un poquito la misma plataforma del Messenger de Facebook para generar este tipo de flujos cortitos que nos permite Facebook. Así es que nos vamos a quedar acá. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Ok, buenas noches. Buenas noches, descanso. Gracias, feliz noche.